Hola, mis buenos días. ¿Qué tal? Buenos Buenos días. días. ¿Cuánto vas? Oh, mis amores bellos, de verdad, así sinceramente les pido mil disculpas por el tiempecito que llevamos sin iniciar la clase. ¿Oyeron? Yo estaba en una reunión ahorita y por esa razón pues no pude iniciar, pero así sinceramente les pido mil disculpas. ¿Oyeron, mis amores? No se preocupe, Miss. Gracias, corazón lindo. Veamos, mis amores lindos, fíjense que ahorita yo ya no le voy a decir a nadie de la cámara, ¿estamos de acuerdo? Yo sé que la instrucción, mis amores hermosos, ya la compartí. Entonces, el que no la active va a perder 10 puntitos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, así lo voy a manejar ahora porque yo sé que para las personas que sí la activan, tal vez sienten como que perdedera de tiempo, que la maestra diga lo mismo y lo mismo a cada rato si yo sí la activo, ¿verdad? Entonces mejor lo voy a manejar así, mis amores lindos. Vamos a... El que no la active ya no le digo nada, ¿de acuerdo? Bueno, y sí, mis amores, mil disculpas, ¿verdad? Nos vamos a poner de pie porque fíjense que traigo un gran ánimo para poder estar con ustedes. Entonces yo los quiero ver de pie a todos y les quiero transmitir esa alegría. Vamos a ver, ¿quién está muy contento el día de hoy? A ver, un gritito de emoción. A ver, ¿quién está contento el día de hoy? ¡Eso! Muy bien. Yo creo que todos están muy contentos el día de hoy. Qué bueno verlos, mis amores hermosos. Me llena de mucha alegría poder ver a cada uno de ustedes, ¿oyeron? Entonces nos vamos a poner de pie, como les decía, y nos vamos a estirar. A ver, todos y todas con los bracitos estirados, movámoslos de arriba abajo, de arriba abajo. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer como vueltecitas. Cuidado, se me lastiman por ahí. Como vueltecitas, solo medias vueltas, ¿sí? Para que se nos quite un poquito lo cansadito, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, vamos a movernos acá nuestros bracitos. Estiremos nuestras piernitas, pero vamos a ver que no tengamos nada enfrente de nosotros. Nos movemos hacia donde no tengo nada, donde me voy a lastimar y las voy a mover, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en la cámara todavía se mira cuando levanto mi zapatito, miren. Ah, muy bien. No se me vayan a caer por ahí. Bueno, qué bueno, mis amores bellos. De verdad me alegra mucho estar con ustedes. Y se pueden sentar. No sé quién disfrutó la gimnasia del día de hoy. Yo, Miss, porque hoy ando con todo. Ah. Correcto. Muy bien, mis amores lindos. Entonces ya hemos disfrutado la gimnasia del día de hoy. ¡Qué bonito! Muy bien. Bueno. Veamos, mis amores hermosos, vamos a dar inicio. Y fíjense que nosotros en la clase de ayer estuvimos viendo, fíjense que estuve viendo las actividades de ustedes y hay varias personas que me trabajaron unas caritas tan hermosas que parecen los emojis. Se ven lindas, lindas, amarillitas, con los gestos muy bien colocaditos y felicitaciones, ¿sí? Pero para aquellos que no se esmeraron tanto y dijeron, bueno, solo lo voy a dibujar y ahí lo voy a mandar, los insto a que decoren, ¿sí? A que pongan ahí todas sus actividades muy lindas para que a usted le llame la atención cuando tenga que leerlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Miss, ¿Sí, mi mire una pregunta, le cayó mi tarea. Ay, 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 fíjese, mi corazón bello que ahorita no tengo nombres. Entonces, cuando yo vea ahí las actividades, yo le informo, ¿de acuerdo? Bueno, Va a estar y en vaya mis que me notas. mencionó algo Débora, veamos mis amores hermosos, cuando ustedes envíen su actividad o su ejercicio, porque ¿qué es lo que me envían? Lo que trabajamos en clase, ¿verdad? Muy bien. Veamos mis amores lindos, cuando ustedes me lo envíen, me van a hacer un gran, pero gran favor.
Fíjense que como a eso de las 5 o 6 de la tarde, como a las 5 de la tarde más o menos, yo ya he creado la nueva clase para el otro día. ¿Y saben qué me están haciendo unos? Me están subiendo la actividad. Por ejemplo, la de ayer, me la suben en donde está programado lo de hoy. Entonces, automáticamente ahí a usted ya no le va a dejar que envíe lo de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que va a perder la nota. ¿Por qué? Porque no envió en el lugar adecuado. Entonces, por favor, amores, cuando envíen una actividad, fijarse bien hacia dónde va a ir conducida, ¿verdad? Sí, qué bueno. Bueno, veamos entonces. Otra situación, amores lindos, ¿sí? Eso es con relación a dónde vamos a colocar nuestra actividad. Otra situación, mis hijos, es que cuando usted le tome la foto a su ejercicio, no me le coloque nada de filtro, no me le haga nada ahí para que se vea más bonito, no. Tome la fotografía tal y como usted lo estuvo trabajando, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes le colocan algún filtro, entonces eso cuesta que cargue y se puede dar el problema que la actividad no vaya a subir, ¿verdad? Entonces usted no tendría su nota. Mejor trabajemos de manera creativa durante la clase, así ya no tenemos que estarle colocando ningún filtro. Otra situación, mis amores lindos, es que cuando termine el primer Zoom, ustedes saben que ahí se cortan los 40 minutos. ¿Qué sucede? Cuando usted va a ingresar nuevamente, dele en su plataforma. Se va a ir a donde está la casita, ¿sí? Luego de la casita, usted va a ver que por acá hay unas flechitas, ¿sí? Entonces, cuando usted va a ingresar nuevamente a los otros 20 minutos, dele antes en esta flechita, ¿sí? Que esa nos está indicando que estamos actualizando. Entonces, cuando usted le da a esa flechita, automáticamente a usted ya lo deja ingresar de manera normal, ¿verdad? Para que usted no tenga dificultad, porque varios me han dicho, mire, mis, fíjese que no puedo ingresar al segundo Zoom. Entonces, por esa razón ya no lo hice, o tuve que pedir el link. No, mis amores, no es así. Le damos acá para actualizar, ingresamos normalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Veamos, mis amores lindos. Entonces, ahorita sí, yo necesito que todos estemos en total silencio para que podamos avanzar con nuestra clase. Fíjense, mis amores lindos, que nosotros el día de ayer estuvimos viendo los códigos, ¿verdad? Sí, lo vimos a grandes rasgos, vimos esas caritas y dijimos que estas tienen significado, ¿verdad? Pero también, jóvenes, nosotros tenemos los códigos verbales, ¿sí? El día de hoy corresponde al tema de códigos verbales, ¿sí? Yo no les voy a decir que copien, son ustedes los que copian, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para que usted mismo tenga la responsabilidad de que tiene una evidencia que mandarme y por esa razón va a tener todo en orden. Entonces, códigos verbales. Veamos, mis amores lindos. Ahorita que yo estoy hablando, estoy utilizando un código verbal. ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo uso de... ¡Ayúdenme! Habla. Del habla. Habla, correcto. De las palabras, muy bien. Ahora, dígame usted, yo le coloqué acá algo. ¿Será que esto también es un código verbal? Lo estoy escribiendo. Sí. Sí, eso sí. Es correcto, mis amores lindos. ¿Por qué razón? Porque el código verbal se va a representar ya sea por medio del habla o por medio de la escritura. Entonces, los códigos verbales pueden ser transmitidos por el habla o por la... Ayúdenme, por favor. Escritura. Correcto. Muy bien, mis amores lindos. Por el habla o por la escritura. Pero fíjense que
Nosotros debemos tener cuidado de esto, jóvenes, porque ¿qué pasaría si yo vengo y le digo a usted, por ejemplo, ojalá que hoy haya sol? ¡Ay, no, qué feo se escuchó lo que dijo la maestra! ¿Cómo es eso que haya sol? Eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque la palabra haya no existe, es haya. Entonces, mis amores lindos, cuando nosotros nos comunicamos por medio de códigos verbales, debemos tener cuidado cómo hablamos y cómo... ¿Y cómo? Escribimos. Correcto, muy bien. Yo no le voy a decir a usted o le voy a escribir, por ejemplo, quiero que venga luego. ¡Ay, no! ¡Qué grandes errores los que estamos colocando! Para empezar, quiero se escribe con Q. Y venga, se escribe con V. Muy bien, entonces, mis amores, cuando nosotros estamos utilizando el código verbal, debemos tener cuidado en esos dos elementos, en cómo hablamos y en cómo escribimos, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, también vamos a ver acá, cuando nosotros utilizamos este código verbal, debemos ver cómo estamos redactando. Por acá me... porque también cuando redactamos, nosotros tenemos muchas veces algunas dificultades, ¿verdad? Con relación a la concordancia entre palabras, ¿va? Dice acá la V y la S. ¿Vos cómo le hiciste para que se ponga bien el filtro? Dice acá, eso es un ejemplo, ¿verdad, joven? ¿Sí? Eso es un ejemplo. ¿Sí? A ver, la manita, eso es un ejemplo. Sí, ¿verdad? Muy bien, veamos acá. Me están colocando voz, dice. Y así, ¿cómo lo vamos a entender así, verdad? Entonces ahí tendríamos problema. Y también... hay otra situación, está colocando, lo voy a colocar así como me lo compartieron. Hiciste, esto está malo, ¿por qué razón? Porque es vos como le hiciste. Es un gran error también que le coloquemos la S al final. ¿Verdad? Muy bien, mis amores. Entonces, veamos acá. Debemos tener cuidado en cómo escribimos y cómo hablamos. ¿De acuerdo ahí? ¡Ey, alumnos! ¿De acuerdo ahí? Sí, mis. Pues fíjense, mis amores lindos, que cuando nosotros usamos el código verbal, nos debemos regir a reglas. ¿Sí? En reglas para escribir, en reglas de signos, en reglas ortográficas, en todos esos elementos. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos que el mensaje llegue claro al receptor, ¿verdad? Muy bien, veamos entonces. Sí, ya vimos códigos verbales, se transmiten por medio del habla y por medio de la escritura. Muy bien, otro elemento importante acá. ¿Estos quiénes los realizan? ¿Son utilizados por quién? ¿Quién utiliza los códigos verbales? ¿Ah? Los emisores. En los seres humanos. Muy bien, entonces son utilizados por el ser humano, correcto. Por el ser humano, ¿verdad? ¿Y para qué será que los utiliza, mis hijos? Ayúdenme. Para comunicarse. Claro, perfecto. Para
comunicarse. Muy bien, entonces los va a utilizar el ser humano. ¿Por medio de qué? Son utilizados por, miren, aquí ya tengo un gran error. Miren, por el ser humano. Muy bien, estos códigos los utiliza el ser humano y lo va a hacer de forma oral o de forma escrita. Son utilizados por el ser humano. Lo efectúa de forma oral o escrita. A ver, yo voy compartiéndolo con la voz y lo estoy escribiendo también para que no haya dificultad cuando yo esté escribiendo en la pizarra. Eso lo copiamos. Ay, mi amor, siempre, corazón. ¿Se recuerdan que yo les dije que yo no les voy a decir esto copien, esto no copien? Ustedes tienen la responsabilidad de tener datos de la clase, ¿oyeron? Bueno, es... Muy bien. Yo lo que hago es de que cuando usted pone ese ejemplo, les tomo una foto, así antes de que usted diga el tema, y después cuando pongo el tema, ya escribo el tema y después pongo los ejemplos. Muy bien, veamos acá, correcto. Cuando se habla... Cuando se habla, se hace uso de signos orales combinados con reglas. Combinados con reglas. Muy bien, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces, una de las reglas que yo conozco es que yo no puedo agregarle una S a los verbos en pasado, ¿verdad? Hiciste, comiste, escuchaste. A ver, otro ejemplo con uno de esos errores. Sí, ¿será que me puedes regalar permiso? Hiciste, escuchaste, comiste. Corriste. Esos son errores, ¿verdad? Entonces, corriste. Correcto, muy bien. Solo que Nicole, cuando participe, por favor, colóquese más cerquita su micrófono, oye, porque la escucho muy, muy lejitos. Muy bien. Veamos bueno, entonces. Ahí sí, ¿ves? Como cuando se habla, se hace uso de signos orales combinados con reglas. Muy bien. Y la representación gráfica de la lengua oral es la lengua escrita. Muy bien. A ver, como yo voy dando tiempo para que usted trabaje y para estar explicando, entonces voy a ir quitando esto. Muy bien, vamos a continuar acá. La representación gráfica La representación gráfica de la lengua oral es la lengua, ¿qué lengua? Si yo ya lo voy a colocar gráficamente. Ya vimos que el código verbal se efectúa por medio de dos formas. Oral y... Oral y... Escrito. Correcto. Escrito. Entonces, ¿cómo se representa el habla de forma gráfica? ¿O la lengua? ¿Cómo se representa de forma gráfica? Gráfica. Dibujada. La lengua escrita. Entonces, no, no, dibujos no, amor. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo código verbal, donde solamente utilizamos habla y escritura. ¿Sí manejamos eso ahí? ¿Sí? Correcto. Muy bien, mis amores lindos. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Veamos entonces. Fíjense que... A todo este conjunto de elementos
que estamos utilizando se les da un nombre. El sistema de signos que forma el lenguaje oral y escrito, el sistema de signos que forma el lenguaje oral y escrito. A ver, es necesario que usted vaya conmigo, ¿verdad? Porque lo digo y lo escribo. El sistema de signos que forma el lenguaje oral y escrito es un código lingüístico. Es un código lingüístico. Lingüístico lleva diéresis. Es un código lingüístico. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí, jóvenes? Sí, mis. Correcto, muy bien. Veamos entonces, cuando yo hablo de código lingüístico, ¿a qué me refiero? A ver, ¿quién forma el código lingüístico? ¿El habla? Escrito y verbal. Correcto, lo escrito y lo verbal, correcto. Brandon López, lo felicito. Muy bien, hoy viene súper, súper participativo. Muy bien, hijo. Así lo quiero en todas las clases, oye. Muy bien, eso me da la idea de que ustedes están prestando atención a la clase. Eso es así, ¿verdad? Nosotros, ¿sí? Nosotros, los compañeros, le dimos ánimo a Brandon mismo. ¿Qué manda Stacy? Nosotros los compañeros le dimos ánimo a Brandon. ¡Perfecto! Un aplauso para todos. Muy bien. Así los quiero. Miren, mis amores lindos, apoyándose uno a otro. Fíjense que el darle copia a un compañero no es apoyarlo. El darle copia a un compañero es inculcarle la irresponsabilidad y la haraganería. Cuando yo digo, ay, pobrecito, es que a él le cuesta, le voy a dar mis copias. Ese es un gran error. ¿Y saben en dónde estamos en lo correcto? Cuando nosotros decimos, bueno, pobre mi compañero, a él le cuesta. Mira, trabajemos, yo te voy a ir explicando. Mira, animándolo, ¿verdad? Para que él se ponga más activo. Bravo, Brandon, muy bien. Perfecto. Muy bien, veamos, mis amores lindos. Entonces, el sistema de signos que forma el lenguaje oral y escrito es un código lingüístico. Correcto, es un código lingüístico. Muy bien. Veamos, mis amores lindos, entonces. Vamos a ver acá. Dígame, por favor. Miren, acá me están mandando, dice. ¡Hala, qué bonito! Dice, miren, ese, qué gran error, como nosotros lo decimos a veces. ¡Qué bonito! ¿Y saben qué? Muchas veces las personas dicen... ¿Ustedes han escuchado que alguien habla así muchas veces? No. Sí, yo una vez iba con mi mamá caminando y dije, qué bonito. ¡Qué bonito! Ayuda en vez de ayuda. ¡Ajá! Sí, ustedes, y miren pues, nosotros que ya sabemos que no debemos caer en esos errores, lo escuchamos mal, ¿verdad que sí? Pero tampoco debemos decirle a la persona, ¿verdad? Ay, no, no sabe hablar, no, porque eso sería una falta de respeto, ¿verdad? Sino que nosotros cuando la persona es de nuestra confianza, pues entonces le vamos a decir, mira, fíjate que no estás en lo correcto, ¿verdad? Porque... acá te estás confundiendo. Lo correcto es decir qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos corrigiendo de una manera respetuosa. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Miss, disculpe la interrupción. Es que dice Alex que se le fue el internet y que si lo acepta porque se salió y ahorita volvió a entrar. Ah, ya lo acepté, mi reina. Gracias, oye. Muy bien. Veamos entonces, mis amores lindos, ¿estamos de acuerdo acá? ¿Sí? Sí.
Correcto, muy bien. Hágame un favor. En este momento, escríbame usted. Escuche. Usted se quiere comunicar con alguien. Escuche, por favor. Veamos cómo está la instrucción. Usted se quiere comunicar con alguien en este momento, pero lo va a hacer de forma escrita. Ah, bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que usted va a escribir ahorita lo va a ver otra persona y lo tiene que entender. Entonces, ¿qué haríamos cuando tenemos duda con alguna forma de escribir una palabra? Muéstrenme su diccionario. Muéstrenme su diccionario. Correcto. Miren, mis amores, los que me están mostrando el diccionario, yo sé que vieron el folleto de la primera unidad, porque ahí dice que ustedes tienen que tener su diccionario de español a la mano. Vale. Correcto. No, creo que... Sí, muy bien. Veamos entonces. Escriban algo para su mamá o para su papá o para un amigo. ¿Sí? Lo que usted quiera. Algo bueno. Cuéntele cómo le está yendo en la clase de hoy. Eso vamos a hacer. Pero lo va a hacer de forma correcta. ¿Eso qué quiere decir? Sin errores. ¿Cómo así voy a agarrar el WhatsApp y lo voy a escribir a mi mamá cómo me está yendo hoy? No, usted lo va a escribir en su hoja. Ah, ya. Ejercicio. Muy bien. Ejercicio. Y escriben, por favor, en su hojita un mensaje, ya sea para su mamá, su papá, su hermano, su amigo, y usted le va a comentar ahí cómo le está yendo el día de hoy, cómo se sintió en la clase de lenguaje, ¿sí? Bueno, entonces todos, ahorita los voy a silenciar a todos, voy a verificar acá la asistencia. Eso ¿ponemos sí, para quién está dedicada la carta, Miss, o solo lo escribimos? Miss. No, usted solo escriba algo ahí. ¿Qué manda Brandon? ¿Cuántas son? ¿Cuántas oraciones? No, no son oraciones, es un texto. Sí, ¿cuántos textos queda? Solo uno, amor, solo uno. Ah, Miss, ya lo hice. Bueno, solo vamos a hacer todos en silencio, por favor, porque les voy a tomar la asistencia del día de hoy. Pueden apagar su cámara, no tengan pena. Muy bien. Está Dylan. Presente, Miss. Gracias. Al que no mencioné es porque yo ya le tomé nota. ¿Oyeron? Está Andrés Isaías. Presente. Está Castillo de la Cruz. Presente, Miss. Gracias. Está Jimena Eunice. Presente, Miss. Gracias. Está Milton. Sí, Miss, presente. Muy bien. Está Marcelo. Sí, Miss. Marcelo. Mande. Mijo, por favor, necesito verlo a usted. Bueno, Miss. Miguel siempre tiene la pantalla encendida, pero la tiene para chile. Sí, necesito que me la activen ahí viéndolo a él, por favor. Está Rudy Estrada. Sí, está Bárbara. Presente, Miss. Correcto. Va, ahí activos para responder, amores. Está Katherine Garrido. Sí, Miss, presente. Gracias. Está, Miss.
Está Anthony Emanuel. No está Anthony Emanuel, ¿verdad? Está Mabel. Presente. Alice. Presente. Ari. Presente. Está Brian Molina. Presente. Está Medrano Villanueva. Presente, Mini. Está Oliva Janel. Oliva Janel. Está Daniela Juliana. Sí, Miss. Gracias. Está Steven Aldemar. Sí, Miss, sí, sí. Angie Raquel. Sí, Miss. Natalie Pineda. Sí, Miss, presente. Muy bien. Está Piox Brito. Miss. Está Fernando. Fernando. No está. Está Rivas Peláez. Presente, Miss. Está Rogel. Presente. Está Tobar. Presente, Miss. Está Ucelo. Presente. Walter López. Walter López. No está. Está Tolentino. Presente. Muy bien, a los que no mencioné, mis amores, es porque ya los había visto, ¿oyeron? Bueno, entonces veamos, mis hijos, en este momento usted sabe que tiene habilitado el espacio para que me suba lo que se trabajó en el día. ¿Qué fecha tenemos hoy, jóvenes? 10 de febrero. De febrero del 2021. No olvide colocarle la fecha. Me le toma foto ahorita sin filtros, ¿verdad, mis amores? Y me envían la evidencia, por favor. Se fijan de enviarlo en la clase del día de hoy. Bueno, ¿alguna duda, mis hijos? Sí, sí, hay opción para mandar. Que manda Meredith, solo acérquese a su micrófono. Y hay opción para mandar con filtros. A mí nunca me parece eso. No, pero fíjense que a varios no les ha subido la actividad porque no sé qué le hacen. Mi, yo le pongo esas florecitas. ¡Ah! Bueno, ese pipi. Amores lindos. Entonces, me alegro haber estado con ustedes. Se me cuidan mucho, ¿oyeron? Adiós, mi. Se cuidan. Feliz día. Gracias igualmente a todos. Los quiero mucho.